la primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí,
Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab, y que sabe traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios, le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios, viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Autoridad, vengan a ver los revividos.
sentimiento. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva, y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios te adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios queriendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Entendimiento.
En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.
entender aquel rey, siete truenos despertarán. Ahora el ejército invencible, y el que muere débil será como David, hijo de Sion, alegraos y gozaos en la verdad, porque Jesucristo ha declarado. Podrás enfrentar todos los días de tu vida.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga ricamente. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde. Gracias, Padre Celestial, una vez más, por este glorioso y grandioso día, oh Padre amado, que tú nos mandaste o tú nos enviaste a vivir, a estar en existencia, a estar en estos tiempos últimos, Señor, para completar todo tu programa, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Por eso es vuestra gratitud a ti, oh Señor. Tú dijiste en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, confiando en estas preciosas palabras de Filipenses, nos acercamos a ti humildemente, con mucho respeto, Señor, para continuar con este compañerismo a través de la lectura de los mensajes, Señor. Estos mensajes no es de esos grandes intelectuales, de esos grandes eruditos, oh Padre, no, no, Señor. Estos mensajes salen de la Biblia, Señor, de un misterio que estaba escondido para sabios y entendidos. Como lo dice en Apocalipsis 17, ese es el mensaje de la hora. Ese es el tiempo que ya estamos viviendo, oh Señor. El mensajero se fue, pero ha quedado los mensajes escritos en audio, folletos, en todo, oh Padre, para no tener excusas de que no hubo, como sucedió allá en el tiempo de Noé, cuando esa prédica estaba candente, Señor, y el mundo no la reconoció. Solo 8 almas fueron salvas. Lo mismo aquí en la segunda venida. Ya sucedió, Señor, cuando apareció el profeta mensajero de Apocalipsis 10, 7, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo dijiste a los siervos, los profetas, oh Padre. Entonces, cuando vino en la cena, él fue directo a primera de Tesalonicenses 4, 16, que dijo, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá al cielo. Esa era la segunda venida de Jesucristo, que el mundo, los religiosos no quieren reconocer, ellos quieren saber, ellos quieren ver físicamente que son con luces o una escalera que bajará, oh Padre amado, no, Señor, por eso tú dijiste que esto está escondido para sabios y entendidos y que tú lo vas a revelar para los pequeñitos que quieran aprender, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos das. Nos acercamos, Señor, hoy en esta tarde para continuar, oh Padre, los hermanos, hermanas y niños que estarán en la cena, te decimos, oh Padre, guíanos con tu Santo Espíritu para lecturar de la mejor forma. Queremos entrar en la escena de tu palabra, así como dice en la Biblia que ni siquiera una tilde o un punto se pasará de la ley. Entonces deseamos, cuando nos toque lecturar, estar atentos y continuar con la unción del profeta, Señor. Nosotros estamos haciendo un compañerismo de cada uno de vosotros. El profeta estaba en la escena y él predicaba estos mensajes gloriosos, oh Padre. Y queremos tener esa evidencia, cómo predicaba el profeta, Señor. Y esa es la razón, y ese es el motivo por la cual nos encontramos aquí, teniendo este compañerismo, Padre. Pero no cualquier compañerismo, sino cumpliendo tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, esos 1,200 folletos, oh Padre amado, cuando el profeta vino en la escena,
Predicó desde el año 1947 y se fue en el año 1965, Señor. Dios, entonces queremos lecturar estos mensajes y apresúranos, Señor, porque ya no hay tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú vengas en la cena a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje, con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado en Sioux Falls, South Dakota, Estados Unidos, del 25 de febrero de 1956, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar, hermanos, con los párrafos del 14 al 19. Párrafo 14. Nunca quiero que se me halle como un hipócrita. Nunca quiero ser hallado un engañador. Preferiría estar en casa con mi esposa y mis hijos en esta noche, trabajar de guardabosque en Indiana, mi antiguo trabajo, que estar aquí y tratar de engañar a la gente. Porque me doy cuenta que no importa lo que haga, al final del camino sería un rechazado. Entonces, ¿me trae algún beneficio? Y cualquiera sabe que no tomo el dinero. Yo no. Ustedes saben que yo evito a la gente demasiado por eso, absteniéndome de la popularidad. Y no tengo motivos para estar aquí afuera en esta noche. Y el único motivo es ayudar a la gente a que haya Jesucristo. Ese es el único motivo. Dios sabe eso, haciendo mi esfuerzo para ayudarle a usted. Párrafo 15. Yo creo que Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, todos esos dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Dios los ha puesto en iglesia. Dios lo hace por su soberana voluntad, su preordenación y por el conocimiento anticipado. Dios lo sabía antes de la fundación del mundo. ¿Quién sería quién? Por lo tanto, Él puede poner eso en orden y decir y hacer obra para su bien. Ahora, hay 9 dones espirituales en 1 Corintios 12 que entran en la iglesia. Son aptos para estar en cualquiera. ¿Ven? Están sobre la iglesia. Este hombre aquí podría profetizar en esta noche. Y eso sería indudablemente la verdad. Pero eso no lo hace a él un profeta. Un profeta y don de profecía son dos cosas distintas. Un don de profecía antes de ser enviado tiene que ser evaluado ante 3 jueces espiritualmente. Un mensaje de lenguas tiene que ser antes que la iglesia lo reciba. Pablo dijo, los profetas hablen 2 o 3, los demás juzguen. Entre paréntesis, ven, con discernimiento de espíritu antes que sea aceptado en la iglesia. Y este hombre aquí podría profetizar en esta noche y nunca profetizar otra vez por el resto de su vida. Mañana por la noche podría ser esta mujer que está sentada aquí, aquel hombre allá atrás. ¿Ven? Está en el cuerpo de creyentes. Todos esos 9 dones espirituales deberían estar en cada cuerpo de la iglesia local, operando y manifestando la iglesia. Párrafo 16. Mas Dios, y para la perfección de la iglesia, ha establecido en la iglesia apóstoles. Usted dice, ¿apóstoles? Sí, señor. Ahora, ¿cómo es que la gente quiere cambiar sus nombres y hacerse llamar misioneros en lugar de apóstoles? Yo no sé. Un misionero y un apóstol es lo mismo. Es el mismo término. Uno enviado, correcto. Un misionero es un apóstol. Entonces ellos, un apóstol es un misionero, es uno que ha sido enviado. Y cuando un hombre se siente guiado por Dios
y es enviado de Dios para ir a África, a la India, eso lo hace un apóstol o un misionero, cualquier cosa que lo quieran llamar. Entonces hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y así sucesivamente. Son solamente escogidos por Dios. No importa cuánto vayan a la escuela o cuán educados sean o cuán buenos o lo que quisieran predicar. Si Dios no lo ha llamado para ser un predicador, usted nunca tendrá éxito, ¿correcto? Usted solo será una piedra de tropiezo en el camino de un verdadero predicador. Eso es verdadero. Los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, ¿correcto? Preferiría que mi muchacho fuera un predicador que cualquier otra cosa que sé, pero solo Dios tendrá que hacer eso. Párrafo 17. Entonces ahora, en esto, Jesús levantó él. Quiero saber, antes de comenzar en esta noche, ¿cuántos aquí adentro verdaderamente creen en la Biblia que Jesucristo resucitó de entre los muertos? Veamos las manos levantadas. ¿Lo creen? Muy bien. Si él ha resucitado de entre los muertos, y entonces él tiene que ser el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Correcto. Entonces, él tiene que ser el mismo en principio, el mismo en poder, y todo lo que estaba en él fuera del cuerpo corporal, él está aquí esta noche. ¿No lo creen ustedes? Y él vino de Dios. Él dijo aquí en la tierra, y él vino del Espíritu. Él estuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Él estuvo en el Logos, que salió de Dios. Y entonces, cuando él fue hecho carne y habitó entre nosotros, entonces pudimos tocarle con nuestras manos. Luego, él volvió a Dios otra vez. Él dijo, yo vengo de Dios y volví a Dios. ¿Alguna vez pensó en eso? De que Dios condescendió para amar a los hombres. Si en verdad usted capta eso en su corazón, les aseguro, hermano, que eso rasgaría su corazón. Párrafo 18. Dios en el principio, en el Cristo, en el pilar de fuego, él se estableció en la cima del monte, y aun cuando su presencia estaba tan cerca que si alguna bestia tocaba ese monte, tenía que ser matada con un dardo. Sí, Señor, nadie podía tocarlo. Ahora fíjense, primero él no podía ser visto, luego él viene en una luz mística y ellos podían verlo, pero nadie se podía acercar a él. Entonces él se revela y desciende y se viste de humano por medio del nacimiento virginal, diferente de los hombres normales. Nunca nadie antes había venido por un nacimiento como este. Ese fue aquel que estuvo con Moisés en la zarza. Ese fue esa roca que estuvo con Moisés en el desierto. Él fue aquel ángel que estuvo en la zarza ardiendo. Él era el yo soy. Y entonces aquí estaba él en un cuerpo humano, manifestándose en un cuerpo de carne. Él descendió dentro de este cuerpo virgen porque él es puro y santo. Él no podía venir en cualquier cosa que estaba contaminada. Párrafo 19 y último. Él lo hizo con el fin de dar esta sangre humana. Ahora, como dicen algunas personas, yo fui salvo por el judío. La sangre del judío me salvó. La sangre del judío no te salvó, la sangre de Dios te salvó. Él no era ni judío ni gentil, él era Dios. Entonces, si era judío, pues tenía que tener si su sangre era judía, entonces tenía que tener un padre terrenal. Pero su sangre fue una sangre creadora de Jehová Dios, su padre. Creó una célula sanguínea en el vientre de María,
y produjo a un hijo Jesucristo, que era el lugar del tabernáculo para que el Dios Todopoderoso habitara adentro cuando estuvo aquí en la tierra. Y el cuerpo fue entregado en el Calvario como sacrificio para redimirlo a usted y a mí bajo términos incondicionales que Dios hizo con Abraham, para que él pudiera volver y vivir en nosotros y amarnos, y nosotros le adoramos y nos traemos hacia él. Eso es exactamente. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Continúa la lectura del mensaje, hermano José, párrafo del 20 al 25. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el mensaje 25 de febrero del año 1956. Párrafo 20. Esa es la historia. Dios viniendo, haciendo el camino, algo que nosotros no podíamos lograr. Él lo hizo por nosotros. Esa es la historia completa, que yace allí mismo, que Dios descendió en su Hijo. Cristo Jesús murió por sus pecados, que usted indigno siendo nada no pudo lograr al respecto. Solo por medio de la gracia y el amor de Dios, Él le llama a usted hacia Él a aceptarle. Aún usted no está correcto, pero Dios no lo ve a usted, sino correcto. Dios no lo ve a usted, nada sino correcto, ¿ven? Porque Él mira por medio de la sangre roja de su Hijo. Y como dije la otra noche, rojo a través de rojo se ve blanco. Y usted es redimido por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, Él, en la forma del Espíritu Santo, la tercera persona, Él está aquí en su resurrección haciendo la misma cosa en su iglesia que Él hizo cuando estuvo, para continuar la obra hasta que el último enemigo esté bajo sus pies. Eso es tan claro como el Evangelio. Es muy sencillo, no hay nada complicado en eso. Párrafo 21. Ahora Judas dice aquí, entre paréntesis, 33 años después de Pentecostés. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora yo digo, hermanos metodistas, ¿su iglesia contiene por esa fe? Amén, hermano Branham. ¿Hermanos bautistas, su iglesia? Sí, señor, hermano Branham. ¿Pentecostales, la iglesia suya? Sí, señor, hermano Branham. ¿Católicos, la iglesia suya? Sí, señor, hermano Branham. Ven, todos dicen, mi iglesia está contendiendo por esa fe hoy. Bueno, yo quiero decirles eso, está bien, pero ¿contiene usted por la fe entera? Ven, me estoy preguntando. Párrafo 22. Ahora recuerden, les he expresado sobre las diferentes denominaciones, pero solo tiene que haber alguien errado y alguien correcto. No puede estar todo mezclado, principalmente donde Dios estaría en cada una de las iglesias, pero el pequeño puente que nos acerca ante el uno y el otro nos separa. Si todos fuéramos, si los metodistas pudieran decirles a los bautistas, hermano, y todos ellos unieran sus manos y dijeran, somos soldados cristianos avanzando, entonces desaparecerían las barreras así nada más, y avanzaríamos, y Dios haría maravillas en su iglesia, y Él se revelaría a cada uno. Pero ahora en la manera que nos paramos en la noche, debería ser la manera como estaba parado Judas. Él dijo, ahora quiero que ustedes contiendan eficazmente por la fe. No hace mucho alguien me dijo, hermano Branham, eso está en contra de mi fe. Y yo dije, ¿qué clase de fe tiene usted? Solo hay una fe, un Señor, un bautismo, ¿correcto? Ven, solo hay una fe, y esa es la fe cristiana, ¿correcto? No hay fe metodista, fe bautista y fe pentecostal y fe católica siendo diferente. Es simplemente una fe, y esa fe está en el Señor Jesucristo. Ahora, esa debería ser lo suficientemente sencillo que hasta los niños lo pueden entender. Párrafo 23. Ahora, fíjese, ellos están en la forma como estamos parados en esta noche. Tenemos
Dios nos ordena que contendamos eficazmente por la palabra de Dios. Solo hay un lugar en la Biblia que yo puedo hallar en el que se supone que contendamos. No se supone que tengamos un argumento, como cuando contendemos por algo que está errado. Contendemos que la iglesia metodista, la pentecostal, está correcta y el resto de ellas están erradas. ¿Ven? Esa es una contención argumentada errada. ¿Ven? Debemos contender por la fe que una vez fue dada a los santos. La fe que una vez fue dada. Bien, entonces, si cada uno de nosotros reclama que esa es la fe de nuestra iglesia, ahora solo hay una manera de anclarla correctamente en nuestros corazones y mentes. Si tienen paciencia conmigo, entre paréntesis, estoy mirando el reloj. En los siguientes 20 minutos procuraremos comenzar con la línea de oración a las 9 en punto para que podamos salir a las 9 y 30. Eso es le dará tiempo suficiente para estar en casa. Ahora, yo no quiero predicar porque he estado orando toda la tarde y demás, por la unción del Espíritu Santo. Todos ustedes saben que es una unción diferente y es algo que no puedo explicar. Párrafo 24. Pero ahora vamos a averiguar la fe por la que estamos contendiendo. Y esa fe fue la que una vez fue dada a los santos. Tendremos que regresar al tiempo y hallar qué clase de fe tenían ellos. Y luego podemos decir si en verdad estamos contendiendo por esa fe. ¿Es justo? Regresemos a la Biblia. Y ahora recuerden que soy un metodista, bautista, presbiteriano, luterano, pentecostal. Todo eso está en mí. ¿Ven? Ahora regresemos y averigüemos lo que está correcto y lo que está errado. La Biblia tiene que ser un fundamento sólido, ¿no lo creen? Y yo creo con todo mi corazón que esta es la inalterada palabra de Dios. Y creo que algo contrario a esto es un error. ¿Todos entienden eso? Yo no creo que haya alguna persona en la tierra hoy en día que tenga el poder para sanar al enfermo. Yo no lo creo. Yo no creo que haya una persona en la tierra hoy en día que pueda perdonar los pecados como Dios lo haría. Y Dios no perdona tus pecados ahora. Y no te sana ahora. Él ya lo ha hecho. Es una obra terminada en el Calvario. Y nuestra fe descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros. Párrafo 25, por último. Ahora Jesús sana. Él dijo, por sus llagas. Dijo el apóstol, fuimos, es tiempo pasado, ya fuimos curados allá. Usted dice, hermano Branham, yo fui salvo hace un año. No, usted fue salvo hace 1900 años. Usted lo aceptó hace un año, ¿ven? Y ustedes estaban todos los que están aquí, que están enfermos. Ustedes fueron sanados allá atrás, hace 1900 años, cuando Jesús murió en el Calvario. Lo único que usted puede hacer esta noche es aceptar lo que Jesús ya ha hecho. Si Jesús ya ha pagado el precio, ¿qué bien haría eso que puedo hacer yo al pagar el precio? Ahora estamos viviendo el día donde hay demasiado fanatismo conectado a la Biblia. Los dos, el espiritual para su alma y la sanidad para el cuerpo. Hay muchos fanáticos, pero los fanáticos solo pueden probar que hay uno real. Si yo tomara un dólar y este fuera falso, entonces sé que si este es falso, tiene que haber un hecho que es real. ¿Ven? Entonces un fanático solo puede probar que hay uno real en alguna parte. Esa es la verdad. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 26 al 32. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 26. Ahora, entonces regresemos al principio. Ahora, cuando los llamaban santos, fue en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Yo creo Lucas 16:16 dice que la ley de los profetas fue hasta Juan y desde entonces ha sido predicado el reino de Dios. Ahora, hallamos que Juan fue solo el arco o la brecha entre la ley y la gracia. Cuando él vino a hacer la brecha en el camino y él no hizo milagros. Él fue un gran predicador de arrepentimiento. ¿Sabía que esos espíritus todavía vuelven?
¿Cree en eso? Seguro. Indudablemente que sí. ¿No conoce usted a un ministro hoy en día en el país que recibió un gran mensaje de arrepentimiento sobre alguien que alguna vez haya oído desde Charles Finney? Ese es Billy Graham. Su muchacho está hoy aquí en el país, indudablemente. Nunca oí a un hombre con un mensaje de arrepentimiento como el que tiene Billy Graham. Allí está ese espíritu. Y ese mensaje precede la venida del Señor Jesús. ¿Correcto? Párrafo 27. Y Jesús viene. Él no era tremendo predicador, y le llamaron predicador porque dice que él nunca alzó su voz por las calles y demás. Juan sí, aquel que tenía vestiduras desgarradas decía, no te es lícito tener a esa mujer. Pero Jesús era una clase de persona más callada, mas Dios estaba con él. Y él hacía milagros y cosas, señales y maravillas que respaldaban y venían detrás del ministerio de Juan. Párrafo 28. Ahora, fíjese, entonces Jesús dijo que Juan fue el más grande de todos los profetas. Jesús dijo porque todos los profetas anhelaban la venida del Señor Jesús, aunque habían hecho muchos milagros. Juan no hizo milagros, pero fue el que introdujo a Jesús al mundo. Eso lo hizo ser el más grande. Todos ellos anhelaban la venida de él. Todos ellos anhelaban este gran tiempo. Pero Juan tuvo el privilegio de decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue él. Párrafo 29. Y justo allí cesó el ministerio de Juan y comenzó Jesús. Él entró al desierto, fue tentado por el diablo por 40 días en ayuno. Salió inmediatamente. Observémoslo ahora, porque él fue aquel que introdujo la fe cristiana. ¿Todos concuerdan con eso? Si podemos ver lo que él le dio a la iglesia, entonces indudablemente esa es la fe de la que habla Judas, la que una vez fue dada a los santos. Muy bien, fíjese en él. Lo primero con lo que él comenzó cuando salió del desierto. Él comenzó a predicar, a orar y a sanar a los enfermos, ¿correcto? Él comenzó con el ministerio de sanidad, no solo sanando al enfermo. Y mucha gente comenzó a acercarse a él y oraba y ponía las manos sobre ellos y se sanaban. Grandes cosas se llevaron a cabo en su ministerio. Párrafo 30. Ahora vamos a comenzar de memoria. Yo llamaría, las pueden anotar en un papel si lo desea, estas escrituras que deseo leer. Podemos comenzar en Lucas o en Juan o con cualquiera, en el primer capítulo. Sería bueno comenzar con Juan, y lo hallamos a él en un lugar donde tenía algunos discípulos, y había uno de ellos llamado Felipe. Él era un genuino convertido, porque tan pronto él recibió la fe, él quería encontrar a alguien más para que se salvara. Esa es una buena señal que él era salvo. El querer contarle a los demás del asunto. Amén. Y entonces él salió disparado alrededor de aquella colina. Yo creo que la medida de aquel lugar era como de, tal vez diría como de 10, 20 millas o más de donde Jesús estaba predicando en ese momento. Y él salió para encontrar a su fino amigo de nombre Natanael, un hombre justo, religioso. Entonces, cuando él encuentra a Natanael, Natanael estaba orando debajo de un árbol. Entonces Felipe le dijo a Natanael, él dijo, ven y ve a quien he hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Ahora, este hombre era un buen hombre,
Él era muy ortodoxo y él dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Yo creo que Natanael le dio la mejor respuesta que, más bien, Felipe le dio la mejor respuesta que pudo haber recibido. Él dijo, ven y ve. Esa es la mejor manera de responder. Ven y ve. Dijo, tú ven y ve. Párrafo 31. Entonces ellos bajaron por el camino y cuando finalmente localizaron a Jesús, no sabríamos, tal vez él subió a la audiencia, al igual que usted está sentado aquí. O tal vez él entró en la línea de oración. Solo pensemos que él caminó hacia la audiencia o se paró en la audiencia. Jesús estaba parado allí orando por los enfermos. Y los fariseos, los doctores y los hombres religiosos alrededor observando, viendo lo que él estaba haciendo. Y en sus corazones lo criticaban, porque él solo les dijo que era una generación de víboras en la grama. Y él dijo, oh, ustedes, generación de víboras, y así, oh, serpientes. Y entonces cuando nosotros, él dijo, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y aún así eran tan ortodoxos como podían serlos. Nadie podía señalarlos en sus vidas. Hombres santos, buenos hombres, hombres de renombre, eruditos de la Biblia, más allá de lo que tenemos hoy en día. Ellos tenían que proceder no de hombres ordinarios como nosotros. Ellos tenían que venir del linaje para ser sacerdotes. Tenían que venir del sacerdocio levítico, de Leví. Si él no era nacido por este hombre santo, todo su linaje descendiente de esa manera tenía que ser perfectos y buenos sacerdotes, viniendo por medio de ni siquiera una tilde o algo errado. Los apedreaban a muerte. Tenían que andar en esa línea. Tenían que ser ortodoxos por todo el cañón. Tenían que ser hombres genuinos. Sí, Señor. Tenían que conocer la ley. Todo lo demás. Jesús dijo que eran del diablo. Párrafo 32. ¿No sería eso bastante fuerte que alguien lo dijera hoy acerca de un hombre que tuviera un PhD y un LLD o un doctorado en divinidad? Que alguien le dijera que su padre fuese el diablo, pues ellos tendrían la misma clase de espasmo que tuvieron aquellos allá debido a eso. Ellos no, pues no, Señor. Y aquí están todos ellos, acercándose, llamándole rabí y demás. Ellos querían ver de qué clase era su teología. Entonces estaban sacando sus propias conclusiones. Y mientras él estaba predicando a cierta distancia u orando por los enfermos, aquí viene Natanael. Y allí bajando, él y Felipe, los dos juntos, Jesús se voltea y mira directo a Natanael y dice, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Pues eso asustó a este hombre, porque dijo él, yo nunca he visto a este hombre en mi vida. ¿Cómo sabe él que soy un israelita en quien no hay engaño? Pude haber sido un pecador. Pude haber sido un galileo. Pude haber sido cualquier cosa. ¿Cómo es que él sabe esto? Mas él sabe que yo. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo 33 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos del 25 de febrero de 1956, párrafo 33. Si les dijera las mismas palabras en el lenguaje de hoy en día, diría, he aquí un eclesiástico, un hombre honesto, un hombre veraz, ¿ven?
después, él dijo, ahora espere un momento. ¿Cómo me conoció? Entonces él dijo, creo que le preguntaré a él. Él dijo, rabí o maestro, reverendo o como lo quiera llamar. Él dijo, ¿cuándo me conocisteis? Pues él dijo, yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estaba debajo del árbol. ¿Qué dijo él? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Jesús dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Cosas mayores que estas verás. Párrafo 34. Pero, ¿qué dijeron los fariseos? Dijeron, eso es telepatía mental, o él es el jefe de los adivinos. Pues, ellos dijeron, él es Belcebú, y él sabe esto porque es un adivino. ¿Qué dijo Jesús? Él dijo, toda forma de pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas cualquiera que blasfemare en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y la Biblia dice que él dijo esto porque dijeron, él tiene un espíritu inmundo. Vea lo peligroso que está eso allí. Tenga cuidado. Entonces caminemos humildemente, ¿ven? No juguemos más a la iglesia. Los días se han terminado. Estamos viviendo en la iglesia ahora. Él dijo, si hablase palabras en contra del Espíritu Santo, nunca le será perdonado. Párrafo 35. Ahora, Jesús todavía no había sido glorificado. Entonces la célula sanguínea no se había roto. Pero él estaba blasfemando a Jesús y dijo, ¿qué es una blasfemia en contra del Espíritu Santo? Es llamar a las obras de Dios del diablo. Jesús dijo que eso nunca será perdonado. Entonces tenga cuidado de cómo clasifica usted la obra de Dios como fanatismo o telepatía mental, u obra de espiritista, o algo así. Es mejor que tenga cuidado. Más fue la actitud de ellos. Lamento decir esto, pero su actitud todavía existe. Párrafo 36. Ahora recuerde, Dios nunca toma su espíritu de la tierra. Dios toma a su hombre, mas nunca su espíritu. ¿Sabían eso? Él se llevó a Elías y el espíritu de Elías vino sobre Eliseo, ¿correcto? Vino sobre Juan el Bautista y lo predijo para los últimos días otra vez, ¿ven? El diablo toma a su hombre, pero nunca el espíritu. El mismo espíritu, recuerden, aquellos maestros religiosos y aquellos finos ministros de allá del pasado, altamente culturizados y pulidos al mismo límite, con todos sus grados, y todavía existe hoy en día esa clase de espíritu, y eso es del diablo. Párrafo 37. ¿Qué es pecado? Es incredulidad. No importa cuán pulido usted esté, si usted intenta poner los días de los milagros en el pasado, y que no hay tal cosa, y lo explica poniéndolo en el pasado, solo hay una palabra para usted, hermano. Usted es un incrédulo, correcto. Esa es la palabra de Dios, tan claro como puede ser. Ahora espere ser perseguido por esto. Jesús dijo, se llamaron al maestro de casa Belcebú. ¿Cuánto más llamarán a sus discípulos? Espere eso. Y si no llegase, estaríamos muy desilusionados. Hay algo errado. Pero noten, iremos unos poquitos más adelante a medida que continuamos. Hablando de él, observamos su ministerio creciendo. Un día había una mujer con un flujo de sangre y ella escuchó de Jesús. Jesús fue a resucitar a una muchacha muerta. Cruzó el mar, resucitó a la muchacha muerta y de camino a resucitar la muchacha, pues esta mujer del flujo de sangre había escuchado sobre él. Y ella dijo, si solo pudiera tocar el borde de su vestidura, seré sana. Párrafo 38. Ahora, ella había tenido esa plaga con una hemorragia por años y años. Gastó todo su dinero, desahuciada por los médicos, y los médicos no pudieron hacer algo bueno por ella. Entonces ella oyó que Jesús venía bajando allá por el río, o el lago entonces. Ella se abrió paso entre la multitud y tocó su vestidura. Y se volteó y regresó a la audiencia. Jesús se detuvo. Él dijo,
¿quién me tocó? Todos lo negaron, nadie lo hizo. Jesús dijo, pero percibo que virtud salió de mí. ¿Qué es virtud? Fuerza. Yo percibo que me he debilitado, alguien te tocó. Y los apóstoles dijeron, pues, todos te tocan. Ahora, eso es lo que acontece hoy en día, con su educación, con su imaginación. Usted podría hacer todo tipo de toques, pero no es de ese toque que estamos hablando. Estamos hablando de un toque que produce resultados, que produce virtud. Párrafo 39. Bueno, si a él lo tocaron y se compadece de nuestras debilidades, la Biblia nos dice en Hebreos que hoy él puede ser tocado y se compadece de nuestras debilidades. Él es el sumo sacerdote que puede ser tocado y se compadece de nuestras debilidades, ¿correcto? Entonces, si usted puede tocarlo hoy, usted está destinado a recibir los mismos resultados que aquella mujer recibió. Si él resucitó de entre los muertos y está entre el pueblo en esta noche, si él ha resucitado de los muertos con el pueblo en esta noche, entonces tiene que acontecer lo mismo hoy, o él no es Jesús resucitado de los muertos. Entonces hemos recibido otra clase de espíritu en nosotros, o recibimos otra clase de teología y la estamos enseñando. Pero él no es el mismo Jesús. Si no hace lo mismo, amén, lo captan. Él tiene que ser el mismo. Por último, el párrafo 40. La mujer lo tocó y se apartó lejos de él. Y él percibió que alguien lo tocó. Entonces, él miró por todas partes. Dijo, ¿quién me tocó? Todos dijeron, yo no fui. Y todos dijeron, yo no fui. La mujercita dijo, yo no fui. El resto de ellos, yo no fui. Y el apóstol dijo, mirad, pues todos te tocan, pues dices, ¿quién me tocó? Él dijo, pero me he debilitado, alguien me tocó. Él miró por todas partes hasta que aquellos sagrados ojos hallaron a la mujer. Él la distinguió a ella, dijo, tu fe te ha sanado. ¿Ahora lo ven? Entonces, si él resucitó de entre los muertos, ahora él tiene que hacer lo mismo. Él no es Jesús, no es el mismo Jesús. Si usted está adorando a un espíritu que no es esa clase de espíritu, entonces usted recibió el espíritu errado, ¿correcto? Ahora usted puede pesar eso con su iglesia. Amén, hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 41 al 46. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Del 25 de febrero de 1956, párrafo 41. Ahora, esa fue la fe que fue introducida a los cristianos primitivos, a los santos. ¿Entienden lo que digo? Él subió un día. Él iba camino a Jericó, mas era necesario que él pasara por Samaria. Me pregunto, ¿por qué? Ahora, Samaria está cuesta arriba y Jericó está camino abajo. Jerusalén está sobre una colina, Jericó se ubica debajo y Samaria se ubica aquí encima. En lugar de bajar el camino, él subió por este camino, camino a Samaria. Usted tiene que ver por una vez el oriente. Quiero regresar allá otra vez en unas cuantas semanas. Note que allá adentro desearía tener más tiempo para profundizar en eso. Pero no lo tenemos para explicar el cuadro de manera que lo entiendan mejor. Ruego al Espíritu Santo haga que estas palabras mezclada, las entiendan con claridad para que entiendan la enseñanza. 42. Y subió camino a Samaria, y cuando subió allá, volveré a esto en unos minutos por consideración al tiempo. Solo voy a dar aquí los puntos más resaltantes de esto. Y cuando él despachó los discípulos a la ciudad, normalmente el pozo está a las afueras de la ciudad, donde todos venían a sacar agua.
Las mujeres salían allá y hablaban y hacían bajar sus cántaros para sacar agua y así sucesivamente. Entonces, resulta ser que allí, y por el motivo al contexto, en esta noche voy a decir que ella era una mujer, era una mala mujer. Ella no lo era, pero digamos que ella era una mala mujer. Ella vivía en la ciudad y tuvo 5 maridos. Entonces, los discípulos se fueron a la ciudad para ver si podían comprar comida o algo. Y mientras ellos se fueron, usualmente tienen como un viñedo sobre un muro y estos pozos se ponían aquí abajo a la sombra. Y entonces la antigua manilla, muchos saben cuál es hacia bajar los cántaros. Ellos enganchaban eso alrededor del cántaro y lo bajaban y al desbalancearlo, giraba y se llenaba y lo giraban otra vez hacia arriba. 43. Entonces, mientras Jesús estaba sentado solo, nadie por allí salió una señora de la ciudad y fue a sacar agua. Ella era samaritana. Un samaritano es mitad judío y gentil, un tipo de mezcla, no se agradaban en aquella época. Entonces, mientras Jesús estaba sentado allí, se acercó esta samaritana para buscar agua. Y él le dijo a la mujer, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan a nosotros los samaritanos un hombre y una mujer dialogando. Él dijo, si supieras quién te habla, le pedirías de beber y yo te daría agua para que no tuvieras que venir aquí para sacarla. Pues ella dijo, el pozo es profundo y no tienes con qué sacarla. ¿Cuántos conseguiste esta agua? ¿Cuándo conseguiste esta agua? Nuestros padres adoraron este monte y tú dices que los hombres en Jerusalén deben adorar a Dios. Él le dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, y la conversación continuó. 44. Ahora, luego le explicaré por qué él habló con ella. Lo haré ahora. Él estaba procurando captar su espíritu y tan pronto él descubrió cuál era su problema al hablar con ella, el tiempo suficiente para captar su espíritu y ver cuál era su problema. El padre le había dicho que fuera allí, mas él no sabía lo que iba a acontecer. Cuando él llegó allá, lo único que él sabía era solo hablar con la mujer. Esa era la visión que le fue mostrada, pero él solo tenía que ir allá y hablar con la mujer. Cuando él descubrió su problema, él dijo, ve y busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, pues bien has respondido, 5 has tenido. Ella dijo, paréceme que tú eres profeta. 45. Ahora escuchen, están parados, digan amén. Esto podría estremecer fuertemente. Miren las palabras. San Juan, aún estamos en el capítulo 4 de San Juan. Ella dijo, Señor, paréceme que eres profeta y sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará estas cosas, mas ella no sabía quién era Él. Ahora, entonces, ¿cuándo es que las señales del Mesías? Aquellas obras, ven, ella dijo, tú debes ser un profeta, porque yo sé que cuando venga el Mesías, sabemos nosotros, los samaritanos, hemos sido enseñados a esperar al Mesías, porque estas señales estarían en el Mesías. Y dijo, cuando venga el Mesías, Él hará estas cosas, pero ella no entendía quién era Él. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y con esto, ella dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Dijo, vengan y vean a un hombre que me dijo, ven. 46. Ahora, si eso fue la señal del Mesías en ese día,
y Él resucitó de entre los muertos, tiene que ser la señal del Mesías para hoy. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo podemos seguir y seguir nuestro tiempo? Se va rápidamente. Creo que Pedro lo explicó el día de Pentecostés, cuando dijo, varones israelitas, Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él. Y vosotros también sois testigos. Creo que eso fue explicado a la iglesia. ¿No creen usted? Creo que cuando Nicodemo se aproximó en la noche, escúchelo, él dijo, Rabino, ahora él está representando a la iglesia ortodoxa. ¿Cómo lo hacen muchos hoy en día, Rabino? Nosotros, entre paréntesis, los fariseos, la gran iglesia, sabemos que tú eres un profeta enviado de Dios o un hombre enviado de Dios. Maestro, creo que fue el término que él usó. Sabemos que tú eres un maestro enviado de Dios, porque ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios no estuviera en él. Es correcto. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Narcisa, párrafo 47 al 51. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Predicado el 25 de febrero de 1950. Párrafo 47. Ahora, él dijo, ¿por qué no le hicieron? Porque ellos eran tan denominados, tan estirados y almidonados, fariseos, saduceos, publicanos, herodianos, todos. Ellos tenían sus sectas como que si el sacerdote, el gran sacerdote, hubiese hecho una proclamación. Si alguien cree en él, será excomulgado de la iglesia. ¿No es el mismo espíritu hoy en día? Y entonces, si ese es el mismo espíritu de hoy de persecución, tiene que ser la misma clase de espíritu para la persecución. Justo en el tiempo que Jesús viene a la escena, Judas vino a la escena. Justo cuando Jesús salió de la escena, Judas salió de la escena, justo en el tiempo que vino el Espíritu Santo, vino el Espíritu Anticristo. Y ahora el Anticristo se está mostrando a sí mismo y el Espíritu Santo se está mostrando a sí mismo, justo aquí en el fin. ¿Lo ve? Perfectamente, no hay lugar para la incredulidad, a menos que haya nacido para eso. Párrafo 48. Ahora, escuchen atentamente. Jesús de Nazaret. Algunos judíos, no judíos, pero hubo algunos griegos que también vinieron, que también vieron. Estos eran eruditos y dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Ellos querían verlo a él. Y creo que ese sería el llamado de corazón de todo hombre, mujer, muchacho, muchacha en esta noche, que usted quiere ver a Jesús. Entonces, si él es el mismo en esta noche, a aquel que estaba solamente en un cuerpo corporal, entonces, ¿qué clase de persona estaríamos buscando? ¿Estaríamos esperando un vagabundo? No. Estaríamos esperando a un hombre con vestiduras finas y cosas diferentes a los demás hombres. No, señor. Él caminó tan normal con los hombres hasta que él entró y salió entre ellos y ni siquiera sabían quién era él.
Esperamos a un hombre fino, con discurso delicado o con una de educación, hasta el punto que hablara en lenguas desconocidas para la gente común. La Biblia dice en Lucas que la gente común le oía gozosamente. ¿Esperamos a un hombre que fue aceptado por las grandes sociedades? No, señores. Él fue condenado por las grandes sociedades. El sacerdote lo condenó. Los religiosos de aquel día lo condenaron y posteriormente lo mataron. Fue aborrecido por aquella gente. Párrafo 49. Ahora observen atentamente. Hallaremos a un hombre yendo por ahí diciendo, ¿tengo poder para sanar? No, señor. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras. Jesús nunca pretendió ser un sanador divino. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Jesús dijo, yo no soy el que hace las obras. Es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. ¿Es correcto? Ahora, esperamos a un hombre que viene por la calle y hace que él. Y hace que hagan contacto con él y que todo lisiado camine y haga que toda ciega vea y que todo sordo oiga. ¿Eso haría él? No, señor, él no lo hizo. Párrafo 50. Ahora, volteen a la otra página, a San Juan 5. Ahora, había un estanque en Jerusalén, en Betania, la puerta llamada Betesda, y en ese estanque, alrededor de este estanque, yacía una gran multitud de personas imposibilitadas. Miren lo que eran: inválidos, ciegos, cojos, secos. ¿Está esto en la escritura? Lisiados, ciegos, cojos y secos, esperando a que movieran las aguas. Porque el ángel del Señor descendía cada cierta época y removía el agua, y quien entrara primero era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Si tenía fe, Dios nunca ha dejado a su pueblo sin remedio para su sanidad. Nunca, nunca. ¿Recuerdan la división de las tórtolas de la otra noche? Ellos no la dividían, o la paloma más joven que él. O la paloma más joven, que era de la misma especie de las tórtolas. Mas él cortaba la vaca y el macho cabrío y así sucesivamente. Mas él nunca tocaba la tórtola. Párrafo 51. Dios siempre había provisto una vía de escape para aquellos que deseaban escapar. Y este ángel descendía y removía las aguas. ¿Piensan que la gente cree eso? Pues no, no, los de la alta sociedad decían, esos son un montón de fanáticos, eso solo era el viento que soplaba. ¿Qué es una agua removida? Todos ustedes tienen que saber, todos estos lagos aquí, es un viento soplando en una dirección, una corriente que viene y el viento la sopla en una dirección, detrás hacia adelante hasta removerla. Son aguas peligrosas, pero el ángel del Señor hizo eso. Ahora aquí viene Jesús, las vestiduras llenas de virtud, entrando y abriéndose paso entre toda esa gente. Y muchos de ustedes que leen la historia y dicen algunos escritores que cuando el ángel removía las aguas, el primero que entraba, ¿qué acontecía? Escuchen atentamente. Toda la virtud del ángel explotaba el agua. El primero que entraba era sanado. Piense en eso. Ellos esperaban meses tras meses esperando su regreso. Mas el que entraba al agua con fe era sanado. Y el resto. La virtud del ángel dejaba el agua. Y esa es la razón por la que Jesús dijo,
Me debilité. La gente no entiende. No hay que tratar de entenderlo. No se puede. Usted tiene que creerlo. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero no lo tenemos para entrar en eso. Pero eso es. Vendrán otra vez. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Tamar, párrafo 52 al 54. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Del párrafo 52. Y aquí viene el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que él estaba lleno de compasión? Seguro que sí. Ahora fíjese, les voy a plantear un dilema muy claro. En un momento, por causa del Evangelio, muy claro, por causa del Evangelio, si él estaba lleno de compasión, como usted le llama compasión, pues aquel anciano padre parado allí, todo paralítico, con artritis, diciendo que alguien tenga misericordia de mí para ayudarme a el estanque. Aquella madre parada allí con aquel bebé con hidrocefalia, líquido en el cerebro, que alguien tenga misericordia de mí. Aquella madre ciega con un montón de niñitos en la casa, que alguien me ayude a entrar y sea la siguiente. Y pasaba justamente por donde estaba ellos, lleno de compasión y nunca les dijo una palabra. ¿Todavía creen que él estaba lleno de compasión? Usted no sabe lo que es la compasión. ¿Ven? ¿Lleno de compasión? ¿Todavía creen que él estaba como... ¿Ven? Vean como dije la otra noche sobre el amor. La compasión humana no es nada comparado con la compasión de Dios. La confundimos con... estamos tan comprometidos que aún no entendemos las cosas espirituales. Usted tiene que entrar en la línea de espíritu, del Espíritu Santo, del Espíritu, para entender las cosas espirituales. Jesús era más compasivo que cualquier otra persona sobre la tierra. Todo el fundamento de la compasión estaba en él. Y él estaba junto al renco, cojo, ciego, manco. La Biblia dice que así él lo hizo. ¿Está eso con la escritura? San Juan 5, léalo usted mismo. Ahora, ¿qué haría aquí en Sioux Falls esta noche si alguien pasara por aquí y llamado para orar por los enfermos y dijeran, ve por allá, para el rincón y deja que él sane a Juanito que vende periódicos, y así sucesivamente? ¿Entonces lo creeríamos? ¿Sabe usted de qué estoy hablando? El mismo diablo que vivió en aquella cosa, el mismo que le dijo a Jesús, conviértete aquí estas piedras en pan y déjame ver cómo lo haces. Tú has un milagro, déjame verlo obrar y te creeré. Hace algún tiempo aquí en la iglesia, aquí en Arkansas, yo estaba predicando, dijeron, le daremos al hombre $1,000, quien si prueba una cosa que una persona haya sido alguna vez sanado por el poder de Dios, a medida que llaman.
Y ese día me llegaron tres mujeres que habían tenido cáncer y dos hombres paralíticos y tres doctores que fueron testigos en su casa. Yo dije, vine a recoger los $1,000 para que los donemos hoy a las misiones del extranjero. Quiero sus $1,000. Aquí están las personas y el doctor dijo que era un cáncer incurable. Aquí está el doctor que atestiguó. Aquí estaban los hombres que anduvieron años y años con las muletas y no había esperanza para él. Y aquí está caminando perfectamente y sano. Y pregúntale al doctor lo que pasó. Él miró por todas partes. Él dijo, oh bien, tenemos que ir a Abilene, Texas, y dijo, déjeme decirle la manera que hacemos eso. Dijo, permítame tomar a una niña y juntamos a todos los hermanos y luego agarraremos un cuchillo y luego le cortaremos la mano de la niña. Y luego usted le sana delante de nosotros y podemos ver lo que está hecho. Yo dije, usted necesita una sanidad mental. Yo dije, señor, usted siendo un ministro, detestó decirle, pero usted está poseído por el diablo, correcto. Yo dije, eso fue lo que el diablo le dijo a mi señor y yo le voy a decir lo mismo que mi señor le dijo a su padre. Aparte de mí, Satanás no tentarás al Señor tu Dios. Eso es correcto. Ven, Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios te bendiga, hermana Tamar, por la lectura. Continuamos con el mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermano Israel, por favor, párrafo 55 al 57. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, del párrafo 55. Indudablemente que cualquier hombre que cortó la mano de un niño y fue el diablo que dijo, bájate de la cruz. Si tú eres el Cristo y te creeremos, convierte estas piedras en pan. Y haz un milagro delante de mí. Tú dices que puedes hacerlo cuando él entró en su propia ciudad. Dijo, oímos que sanaste en Capernaum. Oímos que él sanó allá. Dejamos de ver que cure algo aquí. Jesús salió perplejo de ver la incredulidad de ellos y no pudo hacer nada allá. Ese fue el mismo Jesús en esta noche. Ese es el mismo Jesús. Esto no es para incrédulos. Esto es para creyentes. Note, él camina en medio de toda la multitud, probablemente 5 veces más que la gente que hay aquí en esta noche. Todos los paralíticos. Otros procuran entrar y probar su fe en contra del ángel que estaba allí. Entonces note lo ocurrido. Jesús pasaba por en medio de la multitud, justo cerca de aquella anciana madre y padres ciegos, justo acerca de esta mujer seca parada allí, aquel pobre hombre ciego parado allí y que viene. Uno temblando, muriendo, pasando por medio de otro, cruzando por aquel bebé y todo esto, fue hacia allá y él halló a un hombre en una pequeña paleta, una camita en el sur, lo llamamos una paleta. Y digamos que algo, no iba a lastimar, él tenía esto. Por 38 años era lento, digamos, que él tenía tuberculosis o problemas con la próstata o algo, era algo que no le
no lo iba a lastimar. Él iba a vivir una vida normal. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Oh, vaya, ¿quieres que hay de ti? Porque él tuvo compasión de un hombre así y dejar al otro parado allí. ¿Pero quieres ser sano? Fíjense, ¿por qué Jesús sabía que él había estado en este camino mucho tiempo? Él sabía dónde estaba. En un momento entraremos en eso. Él dijo, no tengo hombre que me meta en el agua, Señor, pues él podía caminar. Él dijo, cuando vengo alguien, en otras palabras, corre más rápido que yo y llega allí primero. Él podía caminar, él podía desplazarse, él no era lisiado, ni era cojo, ciego, lisiado, más él tenía ciertas clases de enfermedad que era interpercido. Él dijo, cuando vengo al agua, alguien se me adelanta y se mete. Jesús dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. El hombre recogió su lecho y se fue. Los judíos lo atraparon a él. Ellos argumentaron a Jesús. Ahora San Juan 5:19, escuche atentamente. Tengo que terminar. Jesús dijo, cuando él fue cuestionado por los judíos, ¿cree usted que él sería cuestionado en esta noche? Indudablemente que sí, por el mismo espíritu que él fue cuestionado en ese entonces. Más si hay algo que poner en tela de juicio, hay un espíritu aquí para reaccionar exactamente de la misma manera que él lo hizo. Y escuchen lo que él dijo. Si es el verdadero espíritu de Dios, reaccionará de la misma manera que él. Entonces, si el diablo es el mismo que lo puso en telas de juicio, entonces Cristo es el mismo para reaccionar de la misma manera que reaccionó en ese momento. Amén. Y él dijo, de cierto, absolutamente, absolutamente, San Juan 5:19, ora, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino que viene a hacer al Padre, porque todo lo que él hace, esto también hace el Hijo. Juntamente sabe eso, está en la Biblia, San Juan 5:19. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermano Israel. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 58 al 64. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 58. Miren, entonces Jesús no hizo ningún milagro o alguna cosa sin que primero Dios le diera una visión para hacer eso. ¿Son esas sus palabras? De cierto, yo os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Las cosas que el Padre hace se las muestra al Hijo. El Padre obra. Yo obro hasta ahora. En otras palabras, solo voy a hacer lo que mi Padre me dice que haga. Esa es la escritura, ¿no es cierto? Ese fue Jesús ayer. Si ese fue Jesús ayer, responderá a lo mismo hoy entonces. Él no resucitó de entre los muertos. Si Él resucitó entre los muertos, Él tiene que ser el mismo hoy como lo fue ayer en ese entonces. ¿Está claro? Amén. 59. Fíjese en Él. Únicamente lo que el Padre me muestra que haga. Ojalá pudiéramos tomar una semana en esto y volver para mostrar que los profetas hicieron la misma cosa, exactamente como Dios lo mostró. No es fanfarronear, fingir, reuchar. Es algo definitivo. Ahora Jesús, después que Él se fue, ¿eso era el fin? No, Señor. Escuche lo que Él dijo mientras se iba. Él dijo, de cierto os digo. Esas siempre son sus palabras. Él le dice directamente a la iglesia. Aquí va una. Creo que en San Juan 5:7. No, disculpen. San Juan 14:7. Él dijo, las cosas.
el que cree en mí, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Él dijo eso. ¿Está eso inspirado? Esa es la palabra de Dios. Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Entre corchetes. ¿Qué es el mundo? La palabra griega cosmo allí significa el orden mundial. ¿Ven? El mundo. Los incrédulos no me verán más. Lo explicaré de esta manera. Un poquito y los incrédulos no me verán, entre paréntesis, vosotros. Porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros. Y él lo repite. Estaré en vosotros. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué fue eso? La gente que pueda ver solamente con la vista natural. Entendimiento, con entendimiento natural. Con pensamiento mental. Para ellos, ese es el fin de Jesús para siempre. Hasta el juicio. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y yo, es un pronombre personal que significa que Jesús tiene que estar aquí esta misma noche para todo creyente como lo él estuvo en ese entonces, o él no resucitó de entre los muertos. Amén. 60. Y las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas, porque voy a mi Padre, ¿correcto? La palabra allí en la versión King James dice mayores, pero la traducción corregida dice más, porque ustedes no podrían hacer mayores. Él resucitó de entre los muertos y detuvo la naturaleza e hizo todo, no mayor en calidad, sino mayor en cantidad, mayores que estas, porque voy al Padre. Amén. Estoy retrasado. ¿Lo hicieron los discípulos? El mismo ministerio que Jesús tuvo, los apóstoles lo llevaron a cabo exactamente como siempre lo hicieron, los apóstoles. Allá iba Pablo yendo a Samaria, hacia Damasco, mejor dicho, para arrestar a la gente, y Dios tenía allá a un hombre llamado Ananías. Él estaba orando. Y él se lo mostró en una visión, y él entró y habló con Pablo, y le dijo que Jesús se le había aparecido en el camino, y él lo habría visto en una visión, ¿correcto? Miren a Pedro, en el tejado, quien lo vio en una visión yendo a la casa de Cornelio. 61. Vean a Pablo, allá en el océano, en un pequeño y viejo barco, empapado de agua. 14 días con sus noches, nada de luna, estrellas ni nada. Toda esperanza se había disipado. Al igual que Pablo, si alguna vez se salva y él entró a la cubierta o en la galera de la nave para orar, ve a ese judío salir del escondite, estrechando sus manos y diciendo, «Tened buen ánimo, porque el ángel del Señor, de quien soy su siervo, se paró a mi lado diciendo, no temáis, Pablo, es menester que seas presentado delante de César. Y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Dijo, si bien he visto en la visión que es necesario que el barco naufrague en una pequeña ensenada que tenía playa o algo así. Dijo, por lo tanto, hermanos, tened buen ánimo, porque yo creo en Dios. Será exactamente como me fue mostrado. ¿Fue esa la fe que una vez fue dada a los santos? Entonces, hoy tiene que ser la misma. Y si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces Él es el mismo. 62. Nuestro tiempo ya pasó. Quiero retar la fe de ustedes. Ahora, esa es la afirmación más grande que una persona pueda hacer. Pero yo se los quiero dar de esta manera. Medite usted mismo ahora. Y usted metodista, bautista, pentecostal o lo que sea. Si estamos contendiendo por la fe y creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, este mismo hombre que hizo ese desafío en aquel tiempo, yo dije, hay una cosa que usted no puede probar fuera de lo sobrenatural. Y es que hay un Dios. Porque cuando la omnipotencia no puede hablar sin ser lo milagroso,
¿Es cierto? 63. Entonces, quiero contarles de un desafío que recibió el doctor Reed Hyatt por un hindú. Y él dijo, recibimos gozo. Nuestro Dios resucitó de entre los muertos. Su antiguo profeta está en la tumba. Él dijo, ¿él lo dijo? Dijo, pruébemelo. Oh, dijo él, tenemos gozo. Dijo, señor Reed Hyatt, mire aquí. ¿Es su Biblia? Le aseguro, amable señor, que cada palabra del Corán está inspirada. ¡Qué desgracia para la cristiandad! Él dijo, ¿qué de estas obras, otras promesas que él dijo en la Biblia, que las obras que él hizo, vosotros también las haréis? Veamos si sus maestros las producen. Párrafo 64. Y el doctor Rithiad dijo, hermano Branham, raspe mi pie sobre el suelo, un cristiano derrotado, y dijo, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con usted, hermano Branham, dije, quiero hablar con usted, dijo, tengo tantos títulos que podría cubrir la pared con ellos. Él dijo, he procurado todo desde que tenía 7 años. Creo que obtendré mi grado de bachiller en artes. Cuando haga esto, conseguiré esto, haré esto. Y dije, ¿dónde está Jesús en todo esto? Yo dije, en ninguno de esos. Dijo, ¿quiere decir que los maestros han estado equivocados? Yo dije, sí, en cierta forma. Dijo, ahora veo, hermano Branham, usted ha sido un bautista. Usted tiene que saber la verdad. Ahora, eso fue, sabe. Por supuesto, él también era bautista. Él dijo, usted tiene que saber la verdad. Él dijo, he visto a los pentecostales patear las sillas boca abajo y gritar y saltar para arriba y para abajo y sacar espuma por la boca, él dijo, y romper los muebles, él dijo. Pero quiero preguntarle algo, usted que brega con ellos. ¿Hay algo como el bautismo del Espíritu Santo? Yo dije, sí, señor. Él dijo, ¿cuándo puedo recibirlo? Yo dije, ¿cuándo lo quieres? Él dijo, ahora mismo. Y él cayó atravesado sobre mi mesa del café en la sala y allí recibió el bautismo del Espíritu Santo. El doctor Reed Hyatt es el presidente de la gran misión de Sudán, indudablemente. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 65 al 71. Yo dije, claro, tenemos que seguir adelante, tenemos al impostor, tenemos al manufacturado y todo lo demás. Pero detrás de todo eso hay un genuino Señor Jesucristo resucitado. ¿Amén? Correcto. Dije, indudablemente, que justo allí adentro está un diablo dándole una paliza con todo lo que puede y dándole falsas concepciones y todo lo demás. Eso no destruye al asunto verdadero. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y en esta noche, mi apreciado hermano y hermana, yo estoy contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, y Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Amén. Oremos. Párrafo 66. Nuestro Padre Celestial, tus palabras siempre son verdaderas. Tal vez no tenemos la fe para confirmarlas o hacerlas revivir otra vez, pero amado Dios, creo con todo mi corazón que cada palabra es verdadera. Te ruego que ayudes en esta noche a esta maravillosa audiencia, que reciban y beban la palabra. Esta sencillamente nos inspira. Esta sencillamente nos inspira, Señor, y yo tal vez
sobrepase mi tiempo. Yo te ruego que te manifieste en esta noche, como cuando el gran Pablo predicó el mismo evangelio, un joven se cayó de la ventana y se mató. Sostuvo su cabeza después de predicar ese amoroso evangelio y la vida volvió al joven después de predicar toda la noche. Oh Dios, te ruego que traigas una vida nueva y una esperanza nueva a cada persona que está aquí sin Dios y sin esperanza. Y porque aquellos que están sin esperanza y enfermos, Dios, en esta noche que venga el Espíritu Santo y haga algo que cause que su fe se eleve y reciba a Jesucristo como su sanador y su salvador. Te ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si lo desean, la música. La hermana puede tocar muy suavemente, solo cree, solo por un momento. Ahora, ¿cuántos aquí harán eso por mí? Mientras se le toman su tiempo, no se pongan nerviosos. Ustedes son una audiencia muy agradable. Cada uno siéntese muy quietamente. Los elogios por eso. Los elogios por eso. Ustedes son una de las audiencias más agradables a la que alguna le he hablado. Yo he estado por todo el mundo. Eso es mucho. Son muy agradables. Me agradan. Son muy conservadores y aprecio eso. Hoy me enteré que hay alemanes y suizos en demás aquí. Ustedes son un grupo agradable. Indudablemente les amo y les aprecio. Párrafo 68. Yo estoy aquí como su hermano. No reclamo alguna cosa o un poder para sanar. Si lo hiciera, sería un mentiroso. No tengo poder para curar y lo digo con mi corazón honesto. Y no creo que haya alguna persona que tenga el poder para sanar. No, Señor. Jesús le dio a los apóstoles poder para sanar en una ocasión, ¿cierto? Y ellos fallaron. No pudieron hacer un milagro. Ni siquiera pudieron sanar a una persona enferma con todo ese poder. ¿Cuántos saben de eso? Seguro, fallaron. Trajeron a un hijo epiléptico. Ellos habían estado allá gritando y llorando, imponiendo las manos y echando fuera el demonio, y el demonio se quedó allí y los miró. Por supuesto, Jesús dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. ¿Correcto? Y fallaron después de 10 días que se les había dado poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Algunos estaban acabados, sí, mas con ese poder que se les dio a ellos, poder especial, mas Dios nunca prometió que su iglesia, ese poder especial que él les dio a los apóstoles, mas él prometió que si su fe se eleva, él los llamaría. Si pudieran ver estas cosas, entonces ustedes deberían de creer. Párrafo 69. Ahora, la única cosa que cualquier hombre puede hacer por su sanidad, si él es un doctor, él puede arreglar su hueso, pero él no lo puede sanar. ¿Qué si usted fuera al consultorio del doctor y dijera, oiga, doctor, yo estaba girando la manivela de mi auto y me fracturé el brazo. Digamos, cúrelo por mí rápidamente. Voy a ir y terminar de echar a andar mi auto. Pensé que dijo usted que el doctor era el sanador. No lo es. Hay un solo sanador y ese es Dios. El diablo no es un sanador. El diablo no puede sanar nada. Usted demuestra debilidad mental cuando piensa en eso. Jesús dijo, ¿cómo puede Satanás echar a Satanás? Si lo hiciera, su reino está dividido y él no podría sostenerse. Él firmemente dijo que Satanás no podía echar afuera a Satanás. Entonces no puede hacerlo. Satanás no puede sanar. Párrafo 70. Usted dice, bueno, yo conozco a una persona que tiene, oh sí, la gente va pensando que iban a antes Dios al hacer eso. Dios lo sanó. Sí, Señor, mas fue la fe de ellos, la fe individual en Dios que lo hizo eso, no por la bruja o el adivino o a donde quiera que fueran a una tabla de Ouija o lo que usted llamaría el diablo. Y eso es del diablo, indudablemente es el diablo. La adivinación y todas esas cosas son del diablo, indudablemente que son. Cualquiera que lea la Biblia lo sabe, pero Jesucristo vive en esta noche, el Hijo de Dios. ¿Alguna vez escuchó que algún adivino o grupo de Ouija salieron a predicar el evangelio haciendo salva a la gente?
Indudablemente que no. ¿Ven? Por sus frutos los conoceréis. Párrafo 71. Y ahora noten. Si Jesús viniera a la plataforma, entre paréntesis, no digo que lo haga, pero si lo hiciera e hiciera las mismas cosas en esta noche aquí, justo en la plataforma, lo que él hizo cuando estaba aquí en la tierra, en un cuerpo de carne, como el suyo o el mío, si él hiciera las mismas cosas aquí en la plataforma en esta noche, cada persona se iría con un corazón bendecido y le reciba y lo crea y vaya aceptándolo a él por lo que usted tiene necesidad, ¿lo harían? ¿Levantarán sus manos hacia él? Digan, yo lo haré, gracias, Dios le bendiga, que él les conceda eso. Ahora recuerden, antes que comencemos con la línea de oración, yo no digo que él lo hará, no digo que él lo hará. Yo he estado desde que tengo 46 años, la primera visión que recuerdo haber visto fue cuando tenía tenía más que 2 años de edad en aquel entonces, cuando él me dijo dónde viviría y todo lo demás, exactamente, yo solo era un muchachito pequeño. Él me dijo exactamente qué acontecería. Ellos lo anotaron y no ha fallado ni una vez, ni una vez. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Continúe la lectura, hermano José Daniel. Dios le bendiga en los párrafos 72 al 76. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, vamos a seguir con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Predicado en el año 1956, de febrero 25. Párrafo 72. Ahora fíjese lo que él dice ahora. Ahora, la visión no sana. La visión solo le da... Así que su fe suba a tal punto donde usted puede aceptar su sanidad. ¿Capta lo que quiero decir? Lleva a su fe a tal punto donde usted puede aceptar su sanidad. Muy bien. Ahora ya algunos de ellos tienen sus tarjetas de oración. Muy bien. Del 1 al 100. Muy bien. Nos alinearemos por aquí. No podemos pasar todo de una vez. Entonces comencemos por el número 1. ¿Quién tiene la tarjeta número 1? Es mejor que la encuentre porque veo algunos de ellos no están disponibles. La señora que está sentada en la silla. Aquí hay una señora sentada. ¿Quién tiene la tarjeta número 1? Puede levantar su mano. Tarjeta número 1. Revísenla. Es una tarjeta pequeña. De un lado tiene mi fotografía y en él. Y tiene un espacio para su dirección y su nombre. Para que la gente pueda... Los ministros y las que quieren, entonces ellos puedan seguir más adelante con usted después. La usamos en las grandes campañas por cuenta de los ministros. Ellos toman las tarjetas para poder continuar más adelante con a las personas y hallarlos en la iglesia. Sí están. Y así sucesivamente. Tarjeta de oración número 1. Levante su mano. Si puede levantar la mano. ¿Quién quiere decir que la tarjeta número 1 no está aquí presente? ¿Tiene usted la tarjeta número 2? Muy bien. Número 1, 2, 3, 4, 5. Póngase de pie aquí, si pueden. Tarjeta número 1, 2, 3, 4, 5. Los primeros, los 5 primeros. Muy bien. Párrafo 73. Mientras están pasando, quiero mirar por este lado. Ahora, quiero que todos sean muy reverentes. Pasen por aquí, señor, por aquí abajo. Si alguien le ayuda aquí abajo, si le ayudan. Muy bien, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Veamos allí. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Allí hay alguien. Creo que por lo menos ahí o falta poca gente o una persona allí. Recuerden, están perdiendo su lugar para venir. Si usted viene, si... O no, eso depende de usted, pero ha sido llamado. Muy bien. Tal vez alguien es sordo. Mire alrededor de la tarjeta de alguien. Me desagrada que alguien falte. Tal vez si alguien es sordo y no puede oír. Mire la tarjeta del que está a su lado para ver si
es la tarjeta número uno. Tal vez sea alguien que no puede levantarse y tiene la tarjeta número uno. Si es así, lo sugieres, la traerán aquí. Muy bien. La señora tiene, ¿es esa la tarjeta número uno? Muy bien, gracias. Tal vez sea una persona sorda y no pueda oír. Gracias por su ayuda. Allá atrás, quien quiera que lo haga, que lo haya hecho. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, tarjeta de oración, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, suban por aquí. Luego, ¿quién? 1, 2, 3, 4. Allí hay alguien que falta en ese 1, 2, 3, 4. Creo que es el que está allí. 6, 7, 8. ¿Fueron 5 los que subieron aquí? Muy bien. ¿Cree que es suficiente comenzar? Y primero, párrafo 74. Bien, comencemos con 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Comencemos con las tarjetas de oración 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora cuente usted, doctor, y vea si suben. Muy bien. Se cantemos suavemente mientras se acomodan. Los sugieres que ayuden allá si esperan un momento mientras la gente se acomoda. Muy bien. ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y desean ser sanados? Veamos sus manos en alguna parte del balcón o en algún otro lugar, no importa donde usted esté. Muy bien. Voy a decir esto. Si el Espíritu Santo entra en la reunión y si ustedes miran por este lado y no dudan en su corazón y creen con todo su corazón, les aseguraré que aquel Jesús que resucitó entre los muertos, y si la fe de ustedes pueden tocarlo, él volteará como lo hizo con la mujer del flujo de sangre. ¿Lo creen? Las tarjetas de oración no significan nada. Eso es solo para que la gente suba y se ore por ellos. Vean, es la fe suya lo que lo hace. Ahora, cantemos suavemente. Solo cree, solo cree. Oh, ¿qué dice? El número 15 está afuera. Solo cree. Comencemos. Ah, tal vez alguien sea alemán o algo que sepa decir esa palabra en alemán. Siguen faltando en la línea de oración. Oh, muy bien. Tenemos aquí a varios para orar por ellos. Sí, señor. Ahora, hermano, vigile allá atrás porque mi voz se debilita bajo la unción. ¿Ve? Por último, párrafo 76. Ahora yo creo. Fíjese en dónde estoy parado, amigo. Venga y tome mi lugar. Ah, ¿cuál deseo? Cualquier deseo que es bienvenido después de un desafío como este en contra de la palabra de Dios. Cientos de personas aquí y se hizo ese desafío delante de 5,000 en una ocasión, paganos y demás. Indudablemente, él no me va a desilusionar ahora. Aquí hay una línea de oración de personas de pie. Aquí cada uno de ellos son completamente desconocidos para mí. Yo conozco a uno de ellos. Solo hay una persona o dos en el edificio que conozco, que de verdad los conozco. Justo allá está sentado el hermano Leo y aquí Jenny, los jóvenes de la grabación. Yo sé eso. Y luego el hombre, ese amigo mío, Dios le bendiga. Yo no, el hombre que me dio el otro día el arco y la flecha. Norman, hermano Norman, él está sentado justo allí. Conozco al hermano Norman. Le conocí hace un par, desde que vino para acá. Conozco a la hermosa Stan Kay, que está sentada justo aquí. Y ahora el hermano Groot estaba en algún lugar por aquí. Creo que está allá atrás, hermano Croa. Y esas son las únicas personas que puedo decir que realmente conozco, aparte del pastor. Hermano, Dios le bendiga. Amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Continúe la lectura, hermano Alfonso. Dios le bendiga en los párrafos 77 al 81. Amén, hermano. Dios les bendiga.
¿Sí me escucha? Amén. Afirmativo. Prosigue, hermano. Dios le bendiga. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Párrafo 77. Bueno, no importa quién sea usted, Jesucristo conoce a cada uno de ustedes. Yo quiero preguntar aquí en esta línea de oración, ¿somos todos desconocidos? Si es así, levanten su mano. Si todos en la línea de oración pueden oír, muy bien. No sé nada. Ellos nunca los he visto en mi vida. Ahora, ¿qué es un milagro? Es algo que no se puede resolver. Es cierto, Jesús era conocido por sus milagros. Ellos le conocían por su espíritu para discernir, es cierto, y él que detectaba los pensamientos. ¿Es verdad? Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Levante su mano. Si la Biblia dice eso, Jesús conocía los corazones. Él detectaba los pensamientos. ¿Ven? Muy bien. Estoy esperando. Usted dice, hermano Branham, usted se está tardando. Si lo estoy, exactamente estoy esperando por él. Correcto. Si él no, cuando han visto la fotografía, ¿cuántos han visto la fotografía aquí afuera? ¿Obtuvieron la fotografía? ¿Ven? Ellos allá atrás la obtuvieron una. Si yo tuviera una fotografía, te la mostraría. Yo creo que la señora tiene una en su regazo allí. Hijo, ¿me podrías buscar allá esa fotografía? Párrafo 78. Cuando fue tomada allá en Texas, la Asociación de Fotógrafos de América, aquí está la fotografía. La única fotografía está en Washington. En esta noche, la única fotografía que ha probado científicamente que existe un ser sobrenatural en ella, está el ángel del Señor, el mismo pilar fuego que guió a los hijos de Israel en un debate delante de unas 30,000 personas. Él descendió y se paró donde yo estaba. La cámara alemana la captó no hace mucho y ha sido vista por millones de personas alrededor del mundo. Y les digo, En nombre de él, que este mismo ángel está parado a no más de 2 pies de donde yo estoy parado aquí ahora mismo. Es la verdad. Gracias. Si quiere una de estas, tal vez la obtenga en esta noche. Los libros y otras cosas, las cintas, mañana. No habrá ninguna venta. No hacemos eso. Mas ahora lo que es, ese es el que está parado. Sé que él está cerca, pero ahora él tiene que estar adentro. ¿Ven? La columna de fuego que guió a los hijos de Israel fue Cristo. Y entonces cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, morando en mí, Jesús, el Hijo, él dijo, es Cristo en mí. Él fue el Cristo nacido
le fue dado a él nombre de Jesús. Ese fue su apellido y él fue Jesucristo. Así como yo nací un Branham, me pusieron en nombre de William. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo bajo mi control a toda alma para la gloria de Dios, para que la gente pueda saber sin una sombra de duda que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él está aquí, pidan su bendición. Párrafo 79. Ahora, Padre, me rindo a tus manos y te ruego, así como lo he intentado con todo mi corazón en mi forma mal hablada y sin educación en hablarle a las personas de tu bondad y misericordia en tu propia manera milagrosa y gloriosa, que ellos sepan que les he dicho la verdad. Ellos podrían dudar de mí y eso estaría bien, pero Padre, el dudar de ti sería un pecado y sería imperdonable. Y en esta noche te ruego, Señor, que mientras levantaron sus manos, que creyendo que tú ayudes ahora a tu siervo, mientras yo mismo me rindo al Espíritu Santo para que me uses, porque pido esto para la gloria de Dios y para el cumplimiento de la palabra de Jesucristo, que dice: las cosas que yo hago, vosotros también las haréis en su nombre. Amén. Párrafo 80. Muy bien, ahora todos nos se muevan, no se muevan, todos no se muevan, solo siéntense muy quietamente. Escuchen ahora, hay aquí mismo una cinta que está corriendo, ¿ven? Ahora recuerden, la visión no los sana a ustedes, obsérvenla. Hablará después y le dirá: así dice el Señor, Señor, ¿qué acontecerá? ¿Ven? ¿Qué sucederá? Pero la visión lo que hace es aumentarle a usted la fe a un punto donde usted la pueda aceptar. Ahora, esta señora parada aquí, usted no necesita su tarjeta, solo déjela en su bolsillo. Solo quiero hablar con usted un momento, señora. Ahora, yo creo que usted y yo somos perfectos desconocidos el uno al otro, ¿es cierto? Si eso es cierto, levante su mano para que la audiencia la vea. Nunca nos hemos conocido en la vida y ella es mucho más joven que yo. Entonces nosotros nacimos millas aparte, años aparte, y esta es nuestra primera vez que nos conocemos. Esto no es una coincidencia. Dios planeó esto. ¿Lo cree? ¿Cómo es que en esta noche yo, un hombre, y ella, una mujer, de la misma manera que se encontraron en la puerta o en Samaria, una mujer y un hombre? Ahora, ¿qué haré yo si Jesús resucitó de entre los muertos? Ahora ella tiene un alma y un cuerpo. Ella es una mujer. Yo tengo un alma y un cuerpo y soy un hombre. Párrafo 81, por último. Ahora, si ella, yo sé que ella es una cristiana, ella es una creyente, porque siento su espíritu. Eso es un milagro,
por sí mismo. Usted es una creyente. Ahora, si este espíritu está aquí diciendo que usted es una creyente, y si no lo fuera, y algo pudiera acontecerle, o algo, ahora, si yo le he dicho la verdad, si el Espíritu Santo de Dios viniera aquí, está solo procurando hacer una cosa, hablar por mis labios, contactar sus sentidos. Usted sabe, su sentido auditivo, que le diría algo a usted que causaría que le crea a Dios por lo que hizo por usted en el Calvario. ¿Sería eso cierto? ¿Sería eso cierto, ven? Yo no puedo hacer nada por usted. Si pudiera y no lo hiciera, sería un tirano. Mas yo soy un hermano, como sus seres amados. ¿Ven? Bueno, yo solo soy su hermano. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar con el mensaje. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Predicado el mensaje el 25 de febrero del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 82 al 86. Párrafo 82. Mas por la gracia de Dios y la ayuda de Dios, hablando con usted, puedo contactar a su espíritu por medio de un don divino, al yo mismo rendirme al Espíritu Santo, el cual producirá lo mismo que Jesús hizo con la mujer en el pozo. Ahora, no tengo idea del por qué está usted aquí. Usted podría estar parada aquí por enfermedad. Usted podría estar parada aquí por alguien más. Usted podría estar aquí por problemas financieros. Usted podría estar aquí por problemas espirituales. No lo sé. Usted sabe. Soy un desconocido para usted. Yo no lo conozco. Pero él sí la conoce a usted. Entonces, si él me hace saber la razón por qué está usted aquí, le aceptará y creerá en él. Ese es el que está aquí. Usted sabe que tiene alguna fuente sobrenatural. ¿Más creería usted que fue él, hermana? ¿Creerá la audiencia lo mismo? Entonces, que el Señor añada sus bendiciones es mi oración sincera. Párrafo 83. Ahora, si Dios me permitiera, vean, eso es exactamente. ¿Qué está haciendo, hermano Branham? Yo no le estoy leyendo la mente de ella. No, señor, Dios le juzgará a usted por eso. No piense eso. Ahora, no puedo esconderse. No puede esconderse usted mismo. Él está aquí. Vea, no piense eso. Él se desagrada. Yo solo estoy contactando su espíritu por medio del Espíritu Santo. La mujer está enterada que algo está aconteciendo. Ella solo sabe eso. Hay algo. Usted ahora tiene un sentir distinto al que alguna vez quizás ha sentido. Porque hay un espíritu dulce, manso y verdadero a su alrededor. ¿Es correcto? Entre la mujer y yo está la columna de fuego moviéndose de un lado a otro. ¿Ven? Algo está a punto de acontecer. Ella está enterada de eso, siendo un ser humano. Ahora, la señora parece alejarse de mí. La veo extremadamente nerviosa. Ella está perturbada por un problema de nervios. Su condición nerviosa es de nervios extremos. ¿Es correcto? Ahora, si le hablo un poco más, más será descubierto. Pero ya usted está creyendo porque puedo sentir que ella está aumentando. Diciéndole que usted era una creyente, diciéndole que usted estaba luchando con un problema de nervios. Ahora que el Señor conceda su sanidad. Ahora cree, tenga fe. Párrafo 84. Usted está nerviosa por causa de una pérdida que tuvo. Usted es viuda, ¿correcto? Su compañero, usted trabaja fuertemente. Está pasando por un momento difícil viviendo por sus propios medios, ganándose la vida. Eso es verdad. Y usted ha estado en alguna parte. Veo algo que está aconteciendo.
Hay algo como un doctor que está trabajando en usted. Sí, usted ha tenido una operación o algo. Es en la garganta. Sí. Y le sacaron un tubo y le colocaron un tubo de plástico o algo detrás de este. Y usted está asustada. Tiene miedo que se vuelva cáncer. Eso le está poniendo muy nerviosa. Eso es la verdad. Eso es. Así dice el Señor. ¿Cree usted? No tema. Él está aquí ahora. Él ha resucitado de entre los muertos y su espíritu le está hablando a usted. Y usted sabe que algo aconteció. ¿No es cierto? La preocupación del cáncer se fue. Su fe le sana, hermana. Deme su mano. Querido, amable Padre Celestial, tú has dicho las últimas palabras que salen de tus labios cuando dejaste la tierra. Dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Si ponen las manos sobre los enfermos, se recuperarán. Esto lo hago en nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermana. Vaya, regocíjate. Ahora se acabó. Párrafo 85. Digamos, alabado sea el Señor. Ahora, ¿creen? Usted dijo que lo haría. Eso lo debe concluir para siempre. Si puede creer, eso es todo lo que tiene que hacer. Ahora, no se muevan. Mañana es domingo. Esperen solo un momento. Eso lo debería concluir para siempre. Eso lo da a conocer perfecto desconocido. Mas Dios sabe todo al respecto. Ahora, usted está comenzando a creer. ¿No es cierto? Ustedes son maravillosos, diferentes. ¿Cómo está usted, señor? Señor, supongo que también somos desconocidos del uno al otro, ¿no es cierto? Nunca nos hemos conocido en la vida. Somos perfectos desconocidos. Mas usted sabe que está en la presencia de algo aparte de su hermano. Probablemente nacimos años y millas separados. Este es nuestro primer encuentro. Pero Jesús le conoce a usted y le ha dado todo el sustento que alguna vez ha tenido. El aire que respira. Él me ha dado lo mismo a mí. Y aquí estoy. Si mi anciano padre, él tendría como su edad. Yo no me pararía aquí por el padre de alguien para ser un engañador. Solo me paro aquí para ayudarle. No tengo idea de lo que usted le falta. Usted sabe eso. Yo tengo... Párrafo 86. Por último, la damita con el problema de la vesícula biliar sentada ya al final. Usted tenía problema con la vesícula biliar. ¿No es cierto? Su fe le ha tocado a él. Entonces, amén. Amén. Yo lo vi suceder aquí en el frente de mí. Eso lo hizo la suya, hermana. Hermana, usted está sufriendo de muchas cosas. La primera es una ruptura. ¿Correcto? Lo veo. Luego veo algo que está. La sangre parece que está circulando muy fina. Es la diabetes. Usted tiene azúcar. Diabetes. Usted también es extremadamente nerviosa, ¿correcto? Y usted tiene úlceras, ¿no es cierto? Esa es la verdad, ¿no es cierto? Déjeme decirle algo. Usted tampoco es de por aquí. Usted es del sur, viene por aquí. Usted viene de aquí, de Nebraska, ¿no es cierto? Es verdad. Ahora regrese regocijándose y diciéndole a la gente lo que el Señor ha hecho por usted y esté bien. Oh, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, concede la bendición. Amén. Vaya regocijándose, mi hermano, creyéndole a él con todo su corazón. Solo siga creyendo. Usted no está lejos del reino. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Reina, a partir de los párrafos 87 al 91. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 87. ¿Cómo está usted, señora? Supongo que somos desconocidos el uno al otro. Entre corchete, la hermana le habla al hermano Branco. Usted me vio hace 5 años cuando estuve aquí. Bien, el Señor le bendiga, mi hermana. Por supuesto, no me recordaba de usted en todos estos años. Yo apenas, tal vez, hay muchos aquí que han visto eso, pero no lo sabría. Mas nuestro bendito Padre Celestial nos conoce a los dos, ¿no es cierto? Usted ha tenido una operación de esas, pero no le hizo ningún bien. Y la carne y el hueso se están pudriendo desde su rodilla. Ya el doctor no sabe qué más hacer.
Bien, no se preocupe, hija. Dios conoce todas estas cosas. Ahora usted está de pie en su presencia. No, su hermano no le hace sentir de esa manera. Es la presencia de él. Acéptela. Ahora para su sanidad. Amado Padre Celestial, el que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos, pongo mis manos sobre esta, mi hermana, y condeno al enemigo y te pido que ella sea sana para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 88. Dios le bendiga, hermana. Ahora vaya creyendo con todo su corazón y que se mejore. Entre corchete, la hermana dice: nunca había sido capaz de caminar desde que tuve aquel accidente en carro. Pero usted está, entre corchete, ¿me puedo arrodillar? Pues iría directo al altar a arrodillarme. Es lo que haría y darle gracias a él. Entre corchete, la hermana dice: gracias, Jesús. Nunca había doblado sus rodillas desde que fue lesionada. Y aquí está ella, está arrodillada y dando gloria a Dios. Digamos, alabado sea el Señor, cada uno de nosotros. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria a ti y la gloria por todas las obras que estás haciendo en presencia nuestra. Gracias, Padre. Amén. Hermana, muy bien, levántese. Mire qué bien se levanta y se inclina. Vean, ¿ven la diferencia? Usted está sana, hermana. Amén. Digamos, alabado sea el Señor, todos. Solo digan: nuestro Padre Celestial, te agradecemos desde lo profundo de nuestro corazón por toda la bondad y misericordia que has hecho para con nosotros. Amén. ¿Creen? ¿Podéis creer? Párrafo 89. La señora que estaba justo aquí, ponga las manos sobre la señora que está sentada junto a usted. Ella está orando. Esa condición de tumor, Dios la sanará a ella. ¿Lo cree, señora? También ese problema en la garganta, ¿no es cierto? Sí, señor. Ese cáncer también, ¿correcto? Eso es verdad. Muy bien. Amén. Nuestro Padre Celestial, condenamos a ese diablo llamado cáncer. La fe de ella, aquella mujer ungida que se sentó junto a ella y la fe de ella te tocó. Y ahora condenamos al enemigo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Él resucitó de entre los muertos? Amén. Vean, la señora que se sentó junto a la otra señora, ella estaba tan ungida que la fe de la mujer hizo contacto rápidamente. Vean, usted no tiene que tener tarjetas de oración. Usted tiene que tener fe. Tengan fe y creer con todo su corazón. Serán sanados si pueden creer. Párrafo 90. ¿Qué piensa usted, señor? Señora, ¿cree que Dios la puede sanar de esa condición de piedras en la vesícula? ¿Cree que él haría eso? Eso es lo que usted tiene, piedras en la vesícula. Levante su mano si eso es la verdad. Ahora solo regrese y olvídese del asunto. Amén. La fe suya hizo eso. Gracias a Dios. Oh, usted, señor, en la audiencia, sentado aquí con su pañuelo en la boca, ponga su mano a esa damita que tiene esa condición asmática yaciendo allí. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, sánala. Te ruego, para la gloria de Dios. Amén. Crea, tenga fe. Usted puede recibir lo que pide. Párrafo 91. Discúlpeme. ¿Es esta la señora? ¿Es la señora que vino para que oraran por usted? Muy bien. Tenga fe. Todo. Solo puedo ir a medida que avanza. Tengo que seguirla. Ahora sean muy reverentes. Tenga fe. El hombre está intentando contactar a Cristo, sentado allá donde el hombre fue sanado. Un endurecimiento de las arterias. Él cree que Dios puede sanarlo. ¿Lo cree, hermano? Correcto. Amén. Usted estaba orando en su corazón. Señor, que se dé la vuelta y me hable. ¿Es cierto?
Si eso es correcto, levante su mano así y vean. ¿Cómo iba a saber por qué estaba usted orando? Amén. Él es muy real. Usted también levantó su mano, señor. Sí, es correcto. Hernias, rupturas. Dios lo puede sanar y curar. ¿No cree eso? Amén. ¿Cree que Dios le sana? Si es así, ondee su mano a él. Voy a ser un hombre nuevo. ¿Cómo sabría que estaba mal en usted? La fe suya lo tocó a él. Eso es lo que lo hace. Solo tenga fe. Sea reverente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continúa la lectura, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 92 al 98. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, del 25 de febrero de 1956, párrafo 92. Vi a un niño que apareció frente a mí cuando hablé aquí con este hombre. Un muchachito. Deténgase justo allí, Ujier. Solo un momento. Es un muchachito que tiene una hernia, una ruptura. Ujier, ponga su mano sobre él y diga, a propósito, su madre que lo está cargando tiene un problema con sus dientes. Ella quiere que se ore por ella. ¿No es eso correcto, señora? Levante su mano. El muchachito que tiene la hernia, ponga su mano sobre ellos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, sánalos. Te ruego para tu gloria. Amén. Ve al Espíritu Santo moverse trayendo al Ujier justo en el momento para poner las manos sobre la persona. ¿No es el maravilloso? Crean que es el Señor Jesucristo resucitado que está en medio nuestro. Ahora sean muy reverentes. Todos pueden ser sanados por mientras mantenemos a estas personas aquí de pie por un momento. Hagamos las filas si podemos. Párrafo 93. Ahora, esta hermana, a usted no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Somos completamente desconocidos. ¿Es cierto? Ahora, Dios sabe por qué está usted aquí. Yo no, pero Él sabe para qué estás aquí. Él lo sabe y Él puede decirme cuál es su problema. Ahora, yo no la podría sanar si es por sanidad y si es por dinero. Eso sería muy poco. La ayudaría en lo que pudiera, pero eso sería muy poco a lo que fuera. Podría ser algo doméstico. No tengo la más mínima idea, pero Dios sí. Él sabe ahora si Él me revelará que hay en su corazón. Párrafo 94. Tener una voz viva detrás para hacerla una voz. ¿Es cierto? Entonces, este micrófono llega a ser mi voz. ¿Es correcto? Solo soy un mudo. No sé nada sobre esta mujer, pero la única cosa que pudiera ser hecha sería que el Espíritu Santo hablara a través de mí, así como estoy hablando a través del micrófono. Una voz sobrenatural, diciéndole algo a ella. ¿Es correcto? Todos entienden muy bien. Ahora, crean. La señora está bien. Ella ha ido a donde el doctor, mas no saben que anda mal con ella. ¿No es cierto? Le hicieron rayos X y aún no saben que anda mal con usted. Su problema comienza en la espalda y llega al estómago. Entre corchete, eso es correcto. Eso es correcto, ¿no es cierto? Eso es cierto, hermano, entre corchete. Amén. Ahora, él sabe, ¿no es cierto? Entre corchete, sí, Jesús sabe. Sí, él sabe. Y él la puede sanar, entre corchete. Yo sé que él puede. Sí, Dios le bendiga. Usted tampoco es de aquí. Entre corchete, no, no lo soy. Usted ha venido desde el sur, viniendo por aquí. Usted es de un lugar. Yo creo que veo afuera un nombre donde pasaban los carros. Se llama Sioux City, Iowa. Entre corchetes, es correcto, hermano Branjo. Su primer nombre es Raquel. Entre corchetes, eso es correcto. Y su apellido es Burris. Entre corchetes, eso es correcto, señor. Regrese a casa regocijándose. Usted se pondrá bien. Jesucristo le sana. Entre corchetes, oh, alabado sea Dios, aleluya. En el nombre del Señor Jesús, yo oro. Amén. Párrafo 95. No se asombren,
Cuando Simón Pedro se allegó hasta el Señor, él dijo: tu nombre es Simón, pero desde aquí en adelante te llamarás Pedro. Él sabe quién es usted. ¿Cómo está, señora? Supongo que usted y yo somos también desconocidos el uno al otro. Nosotros dos no nos conocemos, mas hay alguien que nos conoce a los dos. ¿No es cierto? Vaya, hay tantas personas recibiendo sanidad allá afuera. Sencillamente no los puedo llamar tan rápido. Ustedes se darán cuenta después de un largo tiempo cuando me haya ido. Ustedes se darán cuenta de qué es lo que está sucediendo. Si solo pudiera seguir hablando con usted un momento, hermano. Y Dios sabe todo sobre ti. Como dije, no la conozco a usted y nunca la he visto. Pues, si Dios me revelara cuál es su problema, ¿le creería correcto, señora? ¿Usted creerá? ¿Ustedes allá afuera creerán todos en armonía con todo su corazón? Muy bien. Ahora usted está, no lo sé, usted parece una persona saludable. Más bien conoce todo sobre usted. Yo no, pero él me puede revelar y usted sabrá si es cierto o no, o si es verdad. Párrafo 96. En verdad, usted no está por usted mismo. Usted está aquí por alguien más. Y usted y alguna otra mujer hicieron un trato. Y ella no está aquí. Y el trato que usted hizo era que vendría e intentaría entrar en la línea de oración. Y ella estaría orando a la vez. Correcto. Y la mujer tiene un derrame cerebral, ¿correcto? Y ella quería venir, pero no pudo venir por causa de eso, del esposo. Hay una cosa negra colgando sobre el esposo de ella. Él es un atroz incrédulo, ¿correcto? Veo que aparece otro hombre y ese hombre es su esposo. Y él también está destrozado por algún asunto. Perdón. Es un asunto espiritual y él está enganchado o a punto de estar enganchado en algún fanatismo. Alguien le dijo que predicara algo o algo así, algo en ese orden. Hay mucho, dígale que tenga cuidado. Todo lo que diga Dios no es Dios. Y regrese a la mujer y ponga las manos sobre ella e invoque el nombre del Señor Jesucristo. Y el paño que usted tiene, átelo bien en el puño. Debe agarrarlo y ponerlo sobre ella y creer con todo su corazón. Y que el Dios del cielo traiga la bendición. Lo pido en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Señora, ahora siga su camino regocijándose. No dude nada. Más bien crea que Dios se lo concederá. Párrafo 97. Venga, señora. Capté un resentimiento de alguna parte. De alguna parte. Yo no estoy guiando a la gente en esta noche. No sé. Aquí, señora, coloque sus manos sobre las mías. ¿Lo hará? Yo no la conozco a usted, ¿cierto, señora? No la estoy mirando. Estoy mirando a la audiencia. Si Dios me revelara aquí, en la audiencia, que anda mal con usted, si eso es cierto, levantará su mano con la mía y dirá si es cierto o no. ¿Aceptará a Jesús como su sanador? Es un problema de mujer, un problema femenino. ¿Es correcto? Levante su mano si es verdad. Esto no es lectura de las mentes. Ahora vaya regocijándose. Es acumulación de pus. Pero estará bien. Jesús la sanará. Créalo con todo su corazón. Por último, el párrafo 98. Usted se debilita verdaderamente, ¿cierto? Cansado. Y el corazón le molesta. Por las tardes se cansa bastante y se debilita. ¿Es correcto? Usted no sabe lo que es, pero también está sufriendo de tuberculosis. Y eso es lo que la debilita. ¿Y usted sabía eso? Sí, sí, los pulmones la lastiman. Y demás, entonces vea, Dios sabe todas las cosas, ¿no es cierto? Pero antes de venir aquí esta noche, usted estaba orando y pidiéndole a Dios que le diera una oportunidad de pararse aquí, ¿no es cierto? Eso es correcto, muy bien. Ahora puede irse a casa y ser sano. Jesucristo le sana. La fe suya lo hace por usted. Dios del cielo, coloco mis manos sobre ella en confirmación
de la palabra de Dios y ruego por su sanidad. Ahora vaya regocijándose y esté contenta, agradeciendo a Dios por su bondad. Dios le bendiga. ¿Cómo está, señor? Ese torrente sanguíneo. Jesús puede sanar esa diabetes. ¿Usted cree eso? ¿No es cierto, señor? Ahora crea que usted está sano. ¿Lo acepta? Entonces, por fe en el Calvario, vamos por una transfusión de sangre y pidamos que nuestro hermano sea sano por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Ahora crea, vaya y crea con todo su corazón. Cuando dije un problema femenino a la otra señora, algo pasó sobre usted, ¿no es cierto? Usted parada allá atrás, detrás de ella, fue cuando usted también fue sana. Amén. Entonces vaya regocijándose diciendo, a Dios sean las gracias. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Disculpen, amén. Dios te bendiga, hermana Rosalía, por la lectura. Continuamos con el mensaje: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Concluye, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 99 al 104. Concluyendo con el mensaje: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, del 25 de febrero del 56, párrafo 99. Ven, acá, hijo, ven. Aquí te quiero preguntar algo. Yo creo que eres un jovencito un poco fuerte. Mírate. ¿Ves aquel hombrecito allá? Él tiene algo terrible. Se llamaba diabetes. Y eso es lo que te perturba a ti, ¿correcto? ¿Ves? Es fácil para el hombre sobrepasar eso. Pero el doctor dice, para un jovencito como este... Es difícil, pero no para Jesús. Ahora, si Jesús estuviera aquí, Él podría sanarte, ¿no es cierto? Y Él está aquí, y Él está aquí con nosotros. Ahora voy a orar por ti. Padre Celestial, a medida que el Espíritu Santo, definitivamente que la gente puede ver que tú estás aquí, y ahora, Señor, mientras tú tienes mi cuerpo ungido y recogido, Dito en el espíritu, coloco mis manos sobre este muchacho y condeno esta enfermedad de su cuerpo en el nombre de Jesucristo y te pido que él sea sano. Amén. Ahora, Dios te bendiga, amado jovencito. Amén. Ven, ve regocijándote y agradecido al Señor. Venga, amada hermana. ¿Cree que soy el profeta de Dios o su siervo? ¿Qué es un profeta? Alguien que ve, predice un vidente. ¿Es correcto? La Biblia dice que en los últimos días esto acontecería. ¿No es cierto? Si Dios me hubiera, quisiera saber el por qué está usted aquí, ¿lo creería y lo aceptaría con todo su corazón? ¿Lo creería con todo su corazón? Hay tantos allá afuera sufriendo de la misma cosa. Veo una mesa que está entre nosotros. Usted se está moviendo hacia atrás. Es un problema de estómago. Usted tiene una condición digestiva. Usted es muy nerviosa, ¿no es cierto? Ha sido nerviosa por mucho tiempo, que en realidad es la edad de la dama de su edad. ¿Es así? Mas esto fue causado en su estómago. Algunas veces usted se mantiene muy sensible. Los ácidos en su estómago la hacen eructar. Es una úlcera gástrica que está justo del lado del duodeno. Y esta la hace vomitar cuando viene hacia arriba. Jesucristo puede sanar. ¿No es verdad? ¿Cree que Jesús la puede sanar? Entonces, amoroso Padre Celestial, con las manos puestas sobre esta, mi hermana, te pido por la sanidad de ella, en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo está usted, Señor? ¿Cree con todo su corazón? Es tan fácil para Dios sanar la artritis, ¿no es cierto?
Veo que usted está procurando aún salirse de la calle y de cómo tiene que subir las aceras y demás. Papá, ojalá yo lo pudiera sanar, pero no tengo el poder para sanarlo. Más, ¿cree que Jesús está aquí y que usted va a estar bien? Si oro por usted, ¿te pondrá mejor? Jesús dijo, si ponen las manos sobre los enfermos, sanará. ¿No es cierto? Amado Dios, en obediencia a tus mandatos, pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesucristo y te pido por su sanidad. Amén. Ahora, vaya creyendo, mi hermano, con todo su corazón y alabado a Dios y usted sanará. 102. Usted es un hombre bastante fuerte para estar sufriendo de una condición nerviosa, pero no puede evitarlo. La ha tenido casi toda su vida. Sencillamente eso lo perturba. Usted tiene un nerviosismo mental causado por la preocupación. Usted siempre está pensando en cosas como cruzar los puentes antes de llegar a ello. Esa es su naturaleza. Es correcto, ¿no es cierto? No estoy leyendo su mente, pero esa es la verdad. Usted planifica siempre las cosas, pero nunca resultan de esa manera. Y eso lo enoja y cosas así, llevando el problema de los demás a su corazón y las preocupaciones de ello cuando en realidad no debería hacerlo. Pero Dios está para sanarlo. Mi valiente hermano, ¿cree usted eso? Oh Padre Celestial, yo condeno a este demonio que está atormentando a este distinguido hombre. Satanás, en el nombre de Jesucristo, sal de él. Déjalo. Amén. Ahora, hermano, ese es un testigo del Espíritu Santo. No te pertenece. Ahora ya se ha ido de usted. ¿Se siente bien? Ahora siga adelante. Y regocíjese y agradezca a Dios y esté bien. Digamos, alabado sea el Señor. Sean reverentes. ¿Le creen a él? 103. Veamos. Esta es la persona. Hijo, ¿crees que con todo tu corazón? ¿Crees que soy el profeta de Dios o su siervo? ¿Crees que él puede hablarte por medio de mí y revelarme por qué estás aquí? Tu problema está en tu espalda. Tienes un problema en el pecho. Lo primero es que dejes de fumar. Eso te ayudaría muchísimo. Voy a decirte algo que te va a ayudar. Si rindes completamente ese corazón tuyo a Jesús y te conviertes en un cristiano. Porque no lo eres. Cristiano, ¿le aceptarás a él ahora? Y le creerás con todo tu corazón y le servirás con todo tu corazón. Lo harás, le aceptarás, serás sano y estarás bien. Lo harás, Dios te bendiga. Vuestro pecado os son perdonados. Hijo, ve en el nombre de Jesucristo y sé sano. El problema de la espalda y el pecho se han ido. Tus pecados están bajo la sangre. Ahora vaya como un cristiano. Dios te bendiga, mi hermano. 104. ¿Cree usted que eso es extraño? Jesucristo aún vive y reina. Ya debe ser la hora. Siento que me toca de este lado. Cree con todo su corazón. Ponga sus manos el uno sobre el otro. Algún ministro debería de entender a la última persona aquí. Pongamos las manos el uno sobre el otro. Y solo creamos con todo nuestro corazón. Ponga sus manos el uno sobre el otro y oremos. ¿Están listos? Usted que es sordo ahora oirá. Usted que es ciego verá. Usted que no puede caminar, caminará si acepta al Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Él no puede hacer más nada. Pudiéramos estar aquí de pie toda la noche. Sería la misma cosa una y otra vez. Pero Él está aquí. Él quiere sanarlos a todos aquí ahora mismo. Ahora, amoroso Padre Celestial,
Hay una sola cosa que puede mantener a este grupo que está mirando hacia ti, para que sean sanos. Esa es una pequeña sombra que es un espíritu de incredulidad. Y yo desafío ese espíritu. Satanás, estás reprendido. Estás descubierto, te conjuro por el Dios viviente. Sal de estas personas y déjalos para que sean sanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia, por la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, dando gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado a lecturar estos grandiosos mensajes. Hemos concluido el mensaje Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dedicado el día 25 de febrero del año 1956. Para dejar informando de una vez el día de mañana, si Dios permite, y continuaremos con un nuevo mensaje titulado Abriendo un Camino, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, y pasamos con esto al mes de marzo del año 1956, día 4. Entonces, estamos muy privilegiados en mantenernos en este grandioso compañerismo y por esta vez concluiremos. Si fuera tan amable, hermano Alfonso, por favor, nos despide en una oración. No le escuchamos, hermano Alfonso. Está cerrado su audio. A ver, confirme. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén. Vamos amén. A darle gracias por este compañerismo que hemos tenido. ¿Sí me escucha? Afirmativo, hermano. Prosiga. Dios le bendiga. Está bien, hermano. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia. Señor, agradecidos contigo, Padre, por este glorioso privilegio que tú nos concedes de poder lecturar, Señor, estos gloriosos mensajes de los cuales tú nos trajiste, Señor, desde la misma gloria, Señor, porque esto no los adquirió el hermano Branham por sí mismo. Fuiste tú, Señor Santo, quien viniste a usar ese cuerpo, a usar esa boca, a usar esos pies, a usar esos oídos, esas manos, Padre, pero fuiste tú, Señor, en esas manos. Fuiste tú en esa boca, Señor, hablándole a la gente y ayudándole a la gente, Padre, por medio de nuestro hermano Branham, porque él solamente los encauzaba tu palabra, porque él sabía que él no podía hacer nada. Eras tú, Señor. Él podía saber que eras tú el único. Él decía, si yo pudiera sanarlo, lo haría con gusto, pero no puedo hacerlo. Pero si él me dijera lo que se necesita hacer y usted lo creyera, entonces usted sería sano. Y yo creo eso, que eso fue verdad, el 100% verdad. Y así pues, Señor, en esta noche, en esta tarde, Padre, estamos contentos y agradecidos contigo, Padre, porque nos tocara también este glorioso privilegio, Padre, de poder escuchar estas palabras, estos mensajes gloriosos, Padre, que tú, Señor, nos trajiste desde la misma gloria, Señor. Señor Santo, y en esta hora, Padre, tus bendiciones no falten, Señor, para con todos nuestros hermanos, los que estamos lecturando y todos los que estamos conectados a esta transmisión, Señor, y podemos escuchar esta palabra viva, Señor. Estamos contentos, Señor.
Padre, porque sabemos que es la verdad, 100% verdad, palabra por palabra, Señor, reescrita y revelada, Señor. Señor Jesús, y en esta tarde, pues, Padre, hemos terminado ya, Señor, en esta tarde con este compañerismo. Bendice en gran manera a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Padre, que han estado aquí presentes, Señor, para poder lecturar y hacer, Señor, este trabajo. Padre, que yo creo que es algo maravilloso, Padre, que habrá gentes, Padre, algunos que podrán escuchar esto y ellos recibirán la bendición que trae esta palabra, porque esta palabra está viva, Señor. Esta palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva, Señor, que si la persona lo cree, puede recibir lo que está escuchando, lo que está oyendo, puede recibir también esas bendiciones, Señor. Padre amado, bendice en gran manera, pues, Padre, a todos los hermanos y hermanas, Señor. Que si hay un mañana, Padre, queremos estar una vez más en este compañerismo, Padre. Tus bendiciones sean para con todos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Precioso tiempo y glorioso tiempo que estamos viviendo, mi amado hermano. Shalom para todos. Dios le bendiga a todos. Y ahora se saluda por... Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Shalom. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Lidia, la reina, José. Amén. Dios le bendiga, hermana. Shalom a todos. Shalom, hermanas. Dios le bendiga. Shalom, hermana Bella. Hermana Rosalía, shalom. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo
se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Ven y vive. En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo
se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy. Autoridad, vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Autoridad.